Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva sesión de este nivel. Vamos a iniciar con el tema que corresponde para este día. Recuerde, ¿verdad? Usted puede participar en el medio que usted desee, activando su micrófono, escribiendo en el chat, levantando su mano, algún tipo de participación, sea esta duda, pregunta, aporte, sugerencia, comentario, pues bienvenido, ¿verdad? Así que vamos a continuar más bien con lo que ya habíamos comprendido un poco sobre la función sí, no más que para este día veremos la función sí anidada, ¿verdad? Veamos entonces cómo vamos a utilizar esta función, que por supuesto será para obtener un resultado en los que se evalúan más de dos criterios. La función sí la vimos en la clase anterior evaluando tan solamente una prueba lógica, pero no solo una cosa se puede evaluar, no solo hay un criterio, sino que en la función sí anidada nos damos cuenta que se pueden evaluar más de dos criterios. Entonces, lo que hace esta función es que aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. En algún momento puede ser que tengamos una pregunta, pero que esa comparación no sea simplemente un sí y un no, sino que esa prueba lógica, esa comparación que necesitemos hacer,
puede ser que surjan muchas más preguntas. Entonces, la función sí nos permite aumentar, es flexible para que podamos evaluar más resultados. Que presidirá el trabajo, dice. Tiene que haber alguien que tenga autoridad para que el trabajo funcione. Antes de iniciar su obra, escoge quien les dará la visión y son responsables de transmitirla, dice, al pueblo. Ok, creo que sí se le activó el micrófono porque creo que no era participación de la clase, si no me lo hace saber. Bien, continuamos entonces. Tenemos un ejemplo. Tres posibles acciones. Y la función sí. Buenas noches, Edith. No podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en las que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente el máximo es de 64 funciones anidadas. Entonces, en un simple sí, ¿verdad? Si utilizamos la función en su forma natural, no podríamos lograr lo que se desea en este caso. Aparece una puntuación y aparece un resultado gracias a la función sí anidada. ¿Qué se está evaluando? Se está evaluando que si en la celda A2 hay una tabla de criterios, que si ese valor es menor a 600, si eso es verdadero, entonces nos va a mostrar un mensaje de mal. Y aquí es donde se anida la función. Si esto no se cumple, volvemos a hacer otra comparación en base a una escala que ya esté determinada, que ya esté hecha, ya conozcamos ese rango de números en los que queremos ese resultado. Y vuelve a hacer la comparación. Si este valor es menor a 750, que nos muestre un mensaje de promedio. Pero todavía no se han terminado de evaluar los criterios. Si esto no se cumple, vuelve a preguntar, hay otra pregunta que hacer, vuelve a comparar. ¿Es ese valor menor a 900? Buenas noches, Edward, bienvenido. Si eso es cierto, si eso es verdadero, entonces muestra un mensaje de bueno. Y si ya no hay más comparaciones que hacer, entonces escribimos el valor falso para todos los criterios. No se cumplió en esta primera prueba, no se cumplió en esta segunda prueba, no se cumplió en la tercera. Ya no hay preguntas por hacer, ya no hay comparaciones, entonces escribimos el valor falso. No se cumple para ninguna de las anteriores, entonces muestre un mensaje de excelente. Y aquí tenemos el resultado de acuerdo a la puntuación y a las escalas de valoración. Entonces, como 960. No se evalúan ninguna de estas, menor a 600, menor a 750, menor a 900. Entonces, como no se cumple, no se envió el mensaje de excelente porque sobrepasa las comparaciones de la función. 663 cae en este rango y por eso da un mensaje de promedio. 889 viene y se ubica en esta comparación y por eso presenta un mensaje de bueno. Y así sucesivamente, recuerde que una sola vez funcione, pues esto ya puede ser copiado
arrastrado para que funcione en las demás celdas. Y a continuación, pues en la plataforma usted puede revisar el video y el respectivo archivo para hacer la práctica. Yo lo voy a abrir en este momento el archivo para la práctica. Se llama función cianidada. Bien, este es el archivo que nos dejan disponible en la plataforma para que podamos practicar. A ver, aquí pasó algo. Dice la indicación, ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. Dice que estos son indicadores de mantenimiento en un determinado mes, un determinado año, el estado de las órdenes de trabajo, el nombre del empleado, cuántas órdenes de trabajo han sido creadas, completadas y faltantes, que en este faltante nos dejan de qué va a ser la diferencia entre las, aquí está la fórmula, entre las creadas menos las completas. Entonces, esas son las órdenes de trabajo faltantes. Y aquí miden una eficacia en base a esta fórmula. La eficacia sería entonces las órdenes completas multiplicada por un 100% y divididas entre el total de órdenes creadas. Así es como esta empresa tiene su política y evalúa la eficacia del empleado. Basándonos en ese porcentaje, se da una calificación al empleado. Y aquí nos dejan, aquí voy a hacer quizás unos saltos para que no lo veamos tan junto. Por ejemplo, voy a hacer un salto aquí para que lo vayamos viendo quizás un poco más claro, para que no lo veamos tan amontonado. Entonces, en la calificación hay una tabla de criterios de esta empresa que dice que si la eficacia de ese empleado es menor o igual al 60%, entonces la calificación de ese empleado será deficiente. Si el empleado tiene una eficacia menor o igual al 70%, ese empleado tiene una calificación de regular. Y la otra escala, si tiene un 85% es bueno, y si es mayor a un 85%, entonces la calificación de ese empleado es excelente. Y en este caso, vea que cuando nos vamos desplazando por los argumentos de la función, encontramos que no hay valores falsos. Recuerde que esos valores son opcionales. Entonces, basta con colocar los valores verdaderos y no hay ningún problema. O sea, si no hay un valor falso, no hay problema porque estamos colocando qué queremos nosotros mostrar. Si esta prueba lógica, criterio o condición se cumple. Entonces, pues, ya estando así, nosotros podemos... A ver, tenemos esa tabla, creo que por aquí nos la dejan esa tabla. Aquí está la tabla. Ya nos dejan hecha la función, pero nosotros podemos hacer la respectiva práctica en base a estos criterios. Aquí está la tabla de los criterios. Entonces, veamos.
lo hacemos. Si estamos comparando la eficacia del empleado, si este porcentaje, y me baso en esto, a los criterios que ya nos dan, si ese porcentaje es menor o igual al 60%, punto y coma como mi separador de argumentos, entonces envío el mensaje de deficiente. Pero no termina allí, hay otro rango que evaluar. Entonces el valor sí falso se convierte en otra comparación y ahí es donde anidamos la función. Volvemos a comparar. Si ese mismo valor es menor o igual al 70%, entonces si eso es cierto, enviará un mensaje de regular. Voy a hacerlo, voy a hacer lo mismo para que no veamos como tan larga la función. Voy a hacer un salto de línea para que lo vayamos viendo como por partes. Bien, ya tenemos el valor verdadero de esa comparación. Ahora, no hemos terminado de preguntar porque falta la otra comparación. Volvemos a anidar la función, sí, y la otra comparación sería si esta misma prueba lógica estamos en la celda, nosotros estamos en la celda F10, es menor o menor o igual a 85. Entonces dice que enviará un mensaje de bueno. Y nos falta hacer otra comparación. Aunque cuando ya nos hace falta solo hacer una comparación, podríamos escribir el valor falso de una vez. ¿Cuál es el valor que nos queda? Si no se cumple que sea menor o igual a 60, deficiente. Si no se cumple regular. Si no se cumple para bueno. Entonces tiene que ser el último criterio. Entonces, podría volver a evaluar. Si no, de una vez yo puedo dejar que si todo lo anterior no se cumple, puedo dejar el valor falso como el último que me queda. Entonces, ¿cuál es el que me queda? Evaluar el excelente. Entonces, esa es otra manera de cómo también podemos hacer el sí anidado. Si se acuerdan, ya lo vamos a ver otra vez, en la función anterior, que está correcto, por supuesto, solo habían valores verdaderos y no se contemplaba un valor falso, por lo que ya explicamos. El valor falso es opcional, pero ya que es el único que queda por evaluar, el último que queda por evaluar, podemos colocarlo como falso. Aquí nos vamos fijando cuántos paréntesis debemos cerrar. Hemos abierto 3 y, por lo tanto, hay que tener cuidado de ir cerrando. Ya cerramos el paréntesis de ese color, el del otro color, y generalmente el último paréntesis de color negrito, pues ese va a ser como ya para que estemos seguros de que hemos cerrado todos los paréntesis que hemos abierto. Entonces veamos, el 76% va en este rango y nos devuelve un bueno. Veamos para el siguiente, voy a arrastrar 90% en este rango, excelente. En el siguiente, 69% regular. Entonces, cuando ya nosotros sabemos que ya nos ha funcionado, entonces ya podemos arrastrar ese valor. 87%, excelente. 50%, deficiente. En la condición tenemos otro sí anidado.
en el que también se nos da una tabla de criterios. Dice que la condición va a ser evaluada, la carga laboral. Liviano entre 40 a 45, normal entre 45 a 55 y sobrecarga entre 55 a 60. Entonces, aquí están las comparaciones. Se compara la celda C9, es decir, la carga laboral, se compara mediante las órdenes de trabajo creadas y le da un concepto. Si las órdenes de trabajo creadas andan entre 40 y 45, pues entonces tiene una carga liviana, en este rango una carga normal, en el rango de 55 a 60 órdenes creadas, tiene una sobrecarga de trabajo. Aquí está la misma comparación. Está comparando entonces el criterio, el límite superior, enviando el mensaje, el límite superior del otro rango, comparándolo si es menor o igual, y el límite superior, pero el límite inferior del siguiente rango, pero haciendo la comparación si es mayor. Entonces, igual, ¿verdad? Hacemos lo mismo que si esta carga laboral es menor o igual a 45 como límite superior de ese rango, entonces eso es verdadero. Liviano. Ese es el mensaje. Todavía no podemos escribir un valor falso determinante porque nos hace falta hacer otra comparación. Entonces aquí hago un salto de línea para que no lo veamos tan largo y lo veamos por partes. Y vuelvo a comparar la misma celda. Si la celda C10, que es la que estamos haciendo nosotros, es menor o igual a 55, entonces el mensaje será normal. Y aquí viene la otra cosa que podemos hacer. Nos está pidiendo el valor falso. Podemos hacer la comparación, tal como lo vimos, como ya está el ejemplo hecho. Podemos hacer la comparación. Y si no, si ya es el último valor por evaluar y no se cumplió la primera, tampoco se cumplió la segunda, entonces debería de cumplirse en el valor falso, ¿verdad? Entonces, como no fueron verdaderas las anteriores, entonces la falsa sería sobrecarga. Y cierro los paréntesis, ahí llevo uno y dos sí abiertos. Entonces dice 45 liviano, ajá, porque lo está incluyendo, menor o igual. Liviano 42, normal 54. Y así vamos haciendo, arrastramos hacia lo demás. 45 liviano, 60 sobrecarga. Porque solo hicimos la comparación menores a 55. Porque los mayores a 55 serán sobrecarga. 58, sobrecarga. Entonces ahí tenemos que podemos utilizar las tres comparaciones o las que sean necesarias, o cuando ya tengamos una única comparación que nos sobra o la que nos falta por evaluar, simplemente lo dejamos como valor falso. Y a continuación viene la otra anidación de los turnos. Y aquí están los turnos. ¿Qué concepto le vamos a dejar a esos turnos entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, medianoche? Aquí está el cuadro de criterios. Entre 4 a 8 es madrugada, entre 8 de la mañana a 12 es mañana, de 12 a 4 de la tarde, tarde, de 16 a 20 tarde, noche, de 20 hasta las 0 horas o a las 12 de la noche, pues noche. Entonces pasa lo mismo. Ahí están los criterios. Lo único que voy a hacer es hacerlos en otra línea para que pueda usted compararlos. Y aquí está. Aquí está al lado, la celda que se está evaluando. La celda L9.
¿Es L9 igual a 1? Medianoche. Y así. ¿Es L9 igual a 2? Madrugada. Y de acuerdo al criterio, así lo vamos a evaluar. Y ahí están las 6 evaluaciones que hay que hacer de los turnos de trabajo. Si es igual a 1, 2, 3, 4, ¿qué turno tiene? Tiene el 5, ¿ok? Tiene el tarde-noche, que está entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Entonces, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Si ese valor es igual a 1... Ese mensaje personalizado va entre comillas. Aquí voy a hacer un salto para que no nos perdamos. Igual, si en la misma celda de L10, que es la que estamos evaluando nosotros, es igual a 2. Esa es la prueba lógica. Entonces sería punto y coma, hago el salto. L9 igual a 3. Mañana, punto y coma. Ahí le voy a decir que sí, porque es que si no me lo va a borrar y no lo quería volver a hacer. Aquí no tenía que haber cerrado todavía ningún paréntesis, porque no he terminado de evaluar, punto y coma. Voy con el otro sí. Igual a 4. Punto y coma. Todavía nos hace falta que evaluar algo más. Tarde, noche. Y aquí viene la parte del valor falso. Como ya nos hace falta solo una prueba por evaluar, ya de una vez podemos colocarle el valor falso porque no se cumplió en ninguna de las anteriores. Entonces, repito, usted puede volver a evaluar, volver a preguntar y decir, ¿es L9 igual a 6? Si eso es verdadero, entonces muéstrame noche. Pero como si no se cumplió en los anteriores, es porque este último criterio es el valor falso para todos. Entonces, simplemente o lo evaluamos o no lo evaluamos y lo ponemos como valor falso. Entonces, ahí vamos cerrando los paréntesis. Aquí más o menos me confío porque al terminar con el paréntesis negrito, pues ya sé que es el último que debo de cerrar. Entonces, en el 1 es medianoche. En el 5, aquí en el 5 tuvimos un problema, vamos a revisar. Porque en el 5 dice que tiene que decir tarde, noche. Ah, es que, ajá, sí, estoy en el 10. Ah, es que me estoy evaluando la anterior, pero ¿por qué me evalúa la anterior? Sí me tuvo que haber hecho un arrastre de referencia relativa. Ah, es que yo aquí me digité mal eso. Aquí se está evaluando L9 en el ejemplo que ya venía. Nosotros estamos evaluando L10. Y yo aquí le puse otra cosa. Entonces, por eso teníamos un resultado diferente. L10. Entonces, ahora sí. Había un error de referencia. Entonces, ahora dice que el 5 es tarde-noche. 1 medianoche y así sucesivamente.
que si es un número 6, es noche. Un número 4 es tarde, un número 3 es mañana, un número 2 es madrugada. Okay. Entonces allí se ha utilizado la función sí anidada, utilizando los turnos de trabajo, las calificaciones de los empleados dependiendo de los porcentajes y la carga laboral dependiendo de las órdenes creadas. Bien, este era un ejemplo que nos dejaban disponible en la plataforma. Veamos algunos más. Vamos a ver, tenemos aquí. Veamos, hay un ejemplo que es bastante común. Voy a hacer aquí una hoja nueva. Pero que ejemplifica muy bien la función sí anidada. Entonces, por ejemplo, aunque podríamos aprovecharnos de estas puntuaciones, pero vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner acá puntuaciones, o puede llamarse calificación. Podríamos traernos, aprovechando aquí, aunque estos son empleados, igual podemos traernos nombres de aquí. Unos nombres de aquí. Y aquí vamos a escribirle estudiante. O la verdad, no necesariamente estudiante, puede ser igual un empleado con sus calificaciones. Un poco diferentes. Aunque esto suena más a una, como a rendimientos académicos. Entonces establecemos criterios primero, ¿verdad? Así como están estas tablas de criterios, entonces nosotros vamos a establecer igual algunos criterios. Y puede ser que el criterio sea, veamos, vamos a construir, por ejemplo, la tabla de criterios. Vamos a dejarlo acá. Criterios. Vamos a ver. Si las notas, por ejemplo, van de 89 a 100, entonces le vamos a colocar a esa calificación. Hay una tabla de calificaciones que se utiliza, es bastante popular. Se le asigna una calificación A en el caso que esté en esas puntuaciones. Si va de 89 a 100. Si va de 79 a 89, puede ser que aquí no lo incluya y arriba sí lo incluya. Entonces a eso vamos a decirle que le va a enviar una calificación de una letra B. El siguiente criterio puede ser que vaya de 69 a 79. Y a esa calificación, una C. El otro va a ir de 59 a 69. Y a esa se le va a enviar una calificación D. Y para los menores a 59, se va a enviar una F. Partiendo de que esos son los criterios, tenemos que tener bien claros los criterios antes de utilizar la función sí anidada
y comenzamos a hacer la comparación. Aquí vamos a escribir números cualquiera. Y para no andar como escribiendo, vamos a generar un aleatorio entre 0 y 100. Entonces, ahí están los números aleatorios, solo que voy a quedarme con valores nada más para que ya no se estén cambiando. Entonces aquí vamos a tener un resultado. O sea que esperaría que esta calificación de 7 me muestre una F. En este 94 una A, en este 19 una S, solo vamos a tener, pero igual vamos a cambiar los números después para poder verlo. Entonces comenzamos a hacer la función sí y vamos a tomar como los límites inferiores vamos a ir tomando. Es este valor. Vamos a ponerle mayor a 89. Entonces envíenos una letra A. Y todavía vamos a preguntar, ¿es ese valor de B2 mayor? El otro límite inferior sería 79. ¿Es ese valor mayor a 79? Entonces vamos a enviar una B. Seguimos comparando porque nuestra tabla de criterios no ha terminado. Si B2 es mayor a 69, entonces nos va a enviar una C. Entre comillas, porque es un mensaje personalizado. Allí en lugar de letras puede ser excelente, muy bueno, bueno, regular, ¿verdad? Ahí pues como se decía. Nos hace falta la siguiente comparación, que si el mismo valor de B2 es mayor a 59, entonces nos enviará una D. Y lo que falta por evaluar son los menores a 59, que no están contemplados en ninguna de las anteriores. Mayores 89, 79, 69, 59. Y el último criterio, entonces cuando ya nos queda solo uno, podríamos decir, si no se cumplen ninguno de los anteriores, entonces que nos devuelva la F. Y aquí vamos cerrando los paréntesis que hemos abierto. Entonces ahí dice que tenemos una F. Aquí tenemos una A, una F, y en todas las demás deberíamos tener F. Por ejemplo, no sé, hay un 73. El 73 viene en este rango y tenemos una letra C. Wilberto, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En el caso de la del signo mayor, ajá, en este caso, ¿habría alguna diferencia si se cambia, por ejemplo, entre el signo menor o igual? ¿O es un requisito usar el signo, en este caso, signo mayor? Allí como usted... En la función que estaba haciendo hace un momento. Por ejemplo, aquí dice si B2 es mayor a 89, entonces la respuesta sería A, en este caso. Sí. Pero si cambiáramos el signo, no daría el mismo resultado. A ver, si le ponemos menor a 89, se va a venir para acá, ¿verdad? Si le vaya... Cambiémoselo y veamos qué pasa. Si yo le pongo menor a 80,
menor a 89, los menores a 89, aquí me va a dar la B, ¿verdad? Según esa tabla de criterios. Yo tengo que irle cambiando el criterio, porque los menores a 89 sería una B. Los menores a 79 sería una C. Los menores a 69 sería una D. Y los menores a 59 sería una F. Caso contrario, ¿qué es lo que no se ha evaluado? No se han evaluado los mayores a 89. O sea, aquí igual, no necesariamente también pueden ser todos menores, todos mayores, todos, o sea, no sé, tampoco, ¿verdad? Sino que realmente nosotros tenemos que ir como estar bien claros de los criterios que vamos necesitando, pero volvamos a revisar. Los menores a 89, la B. Se podría alternar en este caso. Sí, sí, se puede alternar, correcto. Solo que tengo que estar como bien clara de ese criterio, ¿verdad? Yo ahorita se los cambié a todos, pero no necesariamente, pues. Eso quizás se hace más que todo para no tender a confundirnos en algún momento, ¿verdad? Pero ahí no hay ningún problema. Esa es una prueba lógica que nosotros la vamos cambiando y vamos considerando realmente cuál es el resultado que necesitamos, ¿verdad? Entonces, si volvemos a revisar, menores a 89B, a 79C, 69D, menores a 59F, y ya hay un rango que no lo hemos evaluado, que sería este. Aunque podríamos... Okay. Bueno. Una consulta. Sí, sí. Y en ese caso, digamos, donde en el último que no se ha puesto el valor, no se podría dejar como valor falso, digamos, el A. Porque el A. Son, digamos, los que no se están tomando en cuenta. Correcto. Esa prueba es la que vamos a hacer en este momento. Y veamos si tenemos el resultado. Yo aquí en ese resultado esperaría siempre una F. Entonces ahí tuvimos un error, ¿verdad? Porque en un 7 no nos tendría que dar ese resultado. Entonces es ahí donde tenemos que tener bastante cuidado en la evaluación que estamos haciendo, ¿verdad? Porque imagínense que allí nos dio un resultado malo. 7 nos lo calificó en la B. O sea, claro, como 7 es menor a 89, eso es muy cierto, ¿verdad? Entonces, en este caso no se cumplió esa condición, porque como yo creo que, vaya, si le pongo, por ejemplo, vaya, le voy a poner un 90. Ahí se cumple. Le voy a poner, ya nos dimos cuenta que si con los menores a 89, o sea que si yo le pongo 70, me va a dejar una B porque me está tomando, o sea, desde aquí me está diciendo, ok, si todos van a ser menores a 89, a todos les vamos a poner una B, ¿verdad? Entonces, estas pruebas lógicas no nos funcionaron, ¿verdad? Porque aquí, desde aquí le estamos diciendo que todos los menores a 89 nos va a colocar una B, sin importar que aquí se le hayan dado otros criterios. Pero como aquí ya tenemos el que envuelve a todo, ¿verdad? Entonces, si regresamos como a donde estábamos, aquí ya nos está como, es un poco diferente, porque si bien es cierto, aquí tenemos un mayor a 79 que podríamos decir. Entonces, puede funcionar la misma lógica. Que los mayores a 79 a todos les va a poner B. Pero el punto es que tiene otra evaluación que hacer, ¿verdad? Viene de hacer una evaluación, va a hacer otra evaluación y continúa preguntando. Entonces, se fijaron que el comportamiento no fue el mismo. Entonces, ahí quizás tengo que estar como bien, bien clara, ¿verdad? Aquí lo que se tomaron fueron los límites inferiores de los rangos.
aquí lo mismo. ¿Qué se podría cambiar? No sé, tal vez le podemos poner menores a 59. Tal vez si lo podemos hacer como al revés. Oh, eso ya está, ese ya está evaluado. Ese ya está evaluado como menores a 59. Entonces, B me va a dar en todos. Menores a 89. Si yo le pongo 1, me va a dar un resultado B. O sea, todo lo que sea menor a 89, si yo le pongo un 80, no me va a cambiar, no me va a respetar ese rango, ¿verdad? Entonces, esos criterios hay que como que hacerlos bien estructurados, ¿verdad? Entonces, está tomando, en este caso, como les digo, en donde sí realmente nos funciona como la manera en que queremos que funcione, hicimos una comparación de mayores con los límites inferiores. Entonces, no sé si podemos como probar de alguna otra manera. Ya probamos así y vimos que no está bien como se ha planteado así. No nos lo da. Solo nos toma este criterio. Y solo nos toma el valor falso, que sería que si yo le pongo, ya lo probamos, si yo le pongo un 90, sí lo toma, ¿verdad? Si yo le pongo un 100, también me lo deja. Basado en esto. Entonces, quizás ahí habría que cambiar los límites de los rangos. Como para lograr ese objetivo. Entonces, no sé si más o menos quedamos como un poco claros en esta de la función, ¿sí? Anidada, en este escenario. ¿O todavía nos quedamos con alguna duda? Una consulta. Perdón, no sé si hay alguien que me está hablando porque ahí a lo lejos escucho, pero quizás no, ¿verdad? Hola. Hola, sí. Hoy sí, es que el auricular creo que eran los que tenía problema. Una consulta, y si en este caso, porque según yo entiendo que si le colocamos que es un rango inferior a 89, todo me lo va a dejar bajo un ¿qué? Una F, una B, creo, más o menos era la evaluación lógica, ¿verdad? Sí. Y si en este caso le colocamos es igual o menor, porque como está bajo un rango, uh-huh, es probable que sí nos respete la calificación que nosotros le hemos colocado acá, por ejemplo, 89 sobre 100 es igual a A, uh-huh, o el 79 sobre 89 es igual a B. Es posible que utilizando esa parte menor o igual o mayor o igual nos dé la evaluación esperada. Uh-huh. Por ejemplo, vaya, como no. Ven. Ajá, sí, Adel. Lo que pasa es que hay que plantearlo a pie, digamos, hacerlo a mano y para poder interpretar a la computadora lo que uno quiere. Pero en este caso, en el ejemplo que usted tiene, le está diciendo que si la B2 es menor a 89, la calificación que le va a poner o la clasificación va a ser B, uh-huh, independientemente de todo lo que le puso anteriormente. Uh-huh. ¿Ok? Y eso es lo que interpretó la computadora. Aunque le ponga 3, digamos que es menor que 59, pero como el primer parámetro que ella tiene, uh-huh, es 89. Eso es que todos los menores de 89 van a perder para ella, según esta. Exactamente, y ya lo pudimos probar, ¿verdad? Ya pudimos ver que es así como se comporta, es como que si no importaran los demás criterios. O sea, una vez aquí tengo el B2
menor a 89, pues ahí lo va a tomar y ya, ¿verdad? Entonces, por eso es que se fueron tomando los mayores, porque precisamente en esta evaluación no funciona en esta lógica. Porque la primera lógica que toma es precisamente los menores a 89. Entonces, la compañera también nos decía, puede ser que le pongamos un menor o igual. Pero si nosotros le ponemos un menor o igual, se va a comportar de la misma manera, porque se va a comportar menor o igual a 89. Si yo le coloco así, no sé si eso fue lo que nos planteó la compañera, menor o igual a 79. Sí, utilizando el mayor o el menor o igual o el mayor igual, dependiendo el rango. Correcto. El mayor fue el que nosotros ya teníamos aquí, ¿verdad? Y ocupamos mayor, y en el mayor, pues, como en el mayor a 89, obviamente no está incluyendo los menores a él. Por eso es que viene este otro criterio en el que ya se incluyen los números menores a él, ¿verdad? Entonces, en este caso sí lo toma, pero en ese caso que le acabamos de cambiar el menor o igual, se va a comportar casi que lo mismo. A 7 le va a poner B. Entonces, va a evaluar el primer criterio, haciéndolo en esa lógica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre escribir aquí un menor a 89, que no lo está, o sea, no está incluyendo, únicamente los mayores a él son los que no incluyen, de allí todos los menores, pero en el primer criterio para este caso está incluyendo solo los mayores? Entonces, por eso vamos bajando aquí para que incluya los menores a esta comparación. Los menores a este 79, los menores al 69, entonces para que los vaya incluyendo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver como los rangos. Sí, adelante, ¿alguien más quería participar? El orden, siempre dejándole menor, pero empezando del 59. Siempre dejándole, empezando de 59. Sí, correcto. Empezando de 59, vamos a empezar. Menor o igual a 59, eso sería una F. Menores a 69 sería una D. Menores a 79 sería una C. Menores a 89 sería una B. Y los que no se incluyen, ya se incluyó la F, la D, la C, la B. Y el último criterio que nos queda por evaluar para que nos dé una A. Entonces veamos ahí, pues claramente nos va a dar una F. Si le escribimos 60, nos da una D. Si le escribimos 70, nos da una C. Excelente. Si le escribimos 80, una B. Y un 90, una A. Excelente, compañero. Esa es otra lógica que podríamos utilizar. Yéndonos de menor a mayor, dependiendo de cómo vayamos tomando nuestros límites, ¿verdad? Aquí igual fuimos tomando los límites superiores de los rangos, ¿verdad? Entonces, funciona lo mismo, vea esta lógica, con los menores y vamos ascendiendo en puntuaciones, y esta lógica con mayores y descendiendo en puntuaciones. Entonces, excelente observación. Buenísimo. Queda de cualquier manera que usted lo pueda utilizar. Y eso es lo interesante, que usted lo vaya probando, ¿verdad? Porque si no lo vamos practicando, lo vamos descubriendo.
Excelente, creo que ahora sí quedamos claros, ¿verdad? Con el tema. De las dos maneras. Menores con límites superiores ascendiendo. Comparación lógica de mayores con límites inferiores y descendiendo. ¿Ok? Ahora sí, creo que quedamos ya entendidos, ¿verdad? De cómo podríamos utilizar esa lógica de los sí anidados. Ok. Igual, ¿usted tiene alguna otra participación? Usted me lo hace saber. Así que, excelente por este ejemplo. Veamos, aquí tengo otro ejemplo muy parecido. Vamos a ver este ejemplo. Aquí esta función no es como tan... ahí nomás es anidando como otra función. Hay una función que se llama... ¿Dónde la tengo? Voy a hacer otra hoja. Por ejemplo, vamos a ver si aquí tenemos celdas. Pero igual, vamos a agarrar, voy a agarrar estas, los primeros 10, solo para hacer un ejemplo. Bien, tenemos los empleados y puede ser que en algún momento no hayamos, no hayamos escrito algo, porque recuerde, en el día a día, en la vida diaria, los registros son muchos. Y en muchas ocasiones ni cuenta nos damos cuando dejamos celdas en blanco. Entonces hay una función que se llama esBlanco, que dice que comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, si yo aquí selecciono esBlanco, tiene únicamente un argumento, que es valor. ¿Qué sería este, por ejemplo? Valor. Solo vamos a comprobar si esas celdas están vacías o tienen contenido. Entonces, ¿es blanco? No, no es blanco porque tiene contenido, pero la que sí está en blanco nos la da como verdadero. Entonces, hay otra forma de llegar, ¿verdad? En el básico usted aprendió cómo llegar a las celdas en blanco, pero esta es otra manera. Y hago esa introducción porque quisiera anidar la función sí, ya que estamos hablando de funciones anidar, no solamente la función sí, eso ya lo vimos, sino que podemos anidar muchas otras más funciones. Entonces, podemos hacer una comparación, por ejemplo, así. Y esta celda, utilizando siempre la función sí. Si esa celda es igual, no voy a utilizar es blanco aún, voy a utilizarla. Por ejemplo, comillas, es decir, que esa celda no tiene nada, yo puedo mostrar un mensaje personalizado que diga vacía. De lo contrario, puedo enviar otro mensaje que diga no vacía. Entonces hago la comparación, estoy haciendo la comparación de esta celda B2, ¿verdad? En este momento, que si está vacía o no está vacía. ¿Y cómo hago la comparación? Simplemente escribiendo comillas sin nada, ¿verdad? Es decir, que en esa celda no haya nada. Esa es una comparación que... Y esto, en alguna medida, es bien útil ya en el día a día, cuando nosotros estamos trabajando con datos, con mucho registro. Es bien útil, entonces ahí nos deja.
que las celdas estas no están vacías, pero que esta celda sí está vacía, ¿verdad? Entonces, ya anidándola con la función es blanco, sí, la función es blanco, aquí está la función, de este valor. ¿Cuál sería el valor verdadero? Yo allí podría enviar igual un mensaje de vacío. Y si eso es falso, pues enviar lo mismo. Uy, ya se nos dieron las 9. Y nos tenemos que ir para otro lado. Entonces, esa era como otra manera de anidar otro tipo de funciones, y no solamente con las y, sino que usted puede anidar funciones entre suma, entre promedio, etc. Vamos a quedarnos hasta acá porque ya nos llegó la hora y ya hay otro grupo que nos está esperando. Así que vamos a continuar con este tema el día de mañana. Así que los espero y pasen una muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.